En este video estaremos hablando sobre un tema que sinceramente a mí me preocupa bastante y que literal nadie ha estado hablando respecto a ello. Es sobre el mercado y unas cuantas malas noticias. Pero bueno, ya sabes, si este tipo de videos informativos son de tu ayuda y son de tu agrado, suscribiéndote al canal y dejando tu me gusta en este video, ayudas muchísimo al crecimiento del canal. Y mira, yo agradecido de todo corazón contigo. Y es que el mercado tal y como lo conocemos está a punto de cambiar. Y cuando digo cambiar me refiero más que nada a finalizar. Actualmente sabemos de que el mercado es entre comillas funcional y que literal pues puedes fichar a los jugadores que se te den la gana. O sea, hay oferta y demanda en cada una de las cartas de distintos eventos. Obviamente descartando los eventos que sí sean ya de muchísimo tiempo atrás. Pero bueno, me refiero más que nada a que lastimosamente vamos a tener un cierre del mercado. Ojo, esto ya ha pasado antes, o sea, pasó en la temporada pasada de FIFA Mobile 21 y también pasó en la temporada de FIFA Mobile 20. No quiero echarte mentiras, no recuerdo si también pasó en el 19, 18 y 17, pero pues venga, mira, por acá, EA FIFA Mobile en lo que vendría a ser su cuenta oficial de Twitter hace literalmente ya más de un año había puesto este tweet en donde nos decía lo siguiente: el mercado cerrará por el resto de la temporada el 14 de enero a las 11 UTC, la hora en la zona horaria de Canadá. Esto significa que no podrá acceder al mercado, comprar jugadores o vender jugadores. Esto pasó lo que vendría a ser 5 días aproximadamente, 5-4 días antes de que llegara la temporada de FIFA Mobile 22, que después se convertiría en FIFA Mobile 23. O sea, básicamente la temporada que estamos jugando actualmente y que pues ya está por terminar. Entonces es muy importante saber de que probablemente, y sí, lo puedo decir casi, casi seguro, muy probablemente en 3 días o 4 antes de que acabe la temporada, esto quiere decir más o menos 23, 22 de septiembre, entre esas fechas, entre esos alrededores, el mercado de FIFA Mobile también llegue a cerrar y ya no se encuentre disponible. Por acá otro tweet para seguir más o menos formulando lo que vendría a ser esta nota de lo que había pasado la temporada pasada y que seguramente también pase acá. FIFA Mobile en español, en ese entonces muy popular para informar dentro de la comunidad de Twitter. Cierre del mercado, hashtag FIFA Mobile. Mañana 14 de enero se cerrará el mercado 4 horas después del reinicio. Después del cierre ya no podrás acceder al mercado ni comprar y vender jugadores. Aprovecha las últimas horas. Básicamente en cuanto pasó esto, muchas cartas tanto bajaban como subían de precio. La verdad es de que era una locura el manejo de los precios en ese mercado, porque pues también estaba manejado por lo que vendrían a ser bots, que inclusive metía el propio FIFA Mobile. Este mercado pues ya es más interactuar en la compra y venta, ya no hay bots, entonces no diría que sufriría muchos cambios, pero pues sí, en sí muy probablemente pase esto, y hay que tenerlo en cuenta. Ojo, no digo de que ya esté 100% confirmado, pero esa es de que cualquier rumor, etcétera, etcétera, pues te lo va a estar compartiendo. Y por eso te he recomendado bastantes veces de que llegues a gastar tus monedas antes de que acabe la temporada o antes de que cierren el mercado. Recuerda, fichando jugadores de precios bastante altos. Yo por ejemplo tengo mil millones, 200 millones de monedas y pues sí me completo bastantes cosas, hasta eso. El truco también es saber gastarlas bien en jugadores que sí sean transferibles, saber cómo mover bien tus cartas. Pero sí, muy importante el gastar tus millones de monedas y tener en cuenta cuándo puede acabar el mercado de esta temporada. Al igual que el comprar, recuerda de que vender también es una opción. Yo por ejemplo siento realmente de que voy a estar vendiendo a estos dos, a Lam y a Campbell, más que todo para llegar a tener más monedas
Creo que los jugadores intransferibles van a predominar en mi equipo. Y pues es que ve, ¿cuántos jugadores intransferibles tengo? También hay jugadores, pues sí, que son basurita, ¿verdad? O sea, que no nos van a servir ya para absolutamente nada. Venderlos para recaudar la mayor cantidad de monedas posibles. Importante que también le des un vistazo a tu reserva y empieces a vender a la de allá. También en otras noticias que no son tan interesantes, pero pues que de cualquier manera tienes que saber, dentro de unas cuantas horas van a llegar estas tres nuevas cartas de fundadores, que pues realmente no está nada mal. A mí lo más destacado sinceramente se me hace Isco de GRL 115. Y pues bueno, también vamos a tener a lo que vendría a ser Livakovic y el propio Robin Gosens. Pero si esto va a ser a la hora del reset. No sé si alguno de estos va a ser gratis, en dónde van a estar saliendo, pero sí, son nuevos fundadores. No sabría decirte cuándo van a llegar los más destacados, seguramente los estén guardando para la última semana, como qué sé yo, ahí los rumores dicen Mbappé, los dos Joaos, etcétera, etcétera. Y luego también esta noticia de FC Mobile News que nos acaban de confirmar, en donde básicamente están diciendo de que van a estar regalando emotes, ¿ok? Emotes al principio de la nueva temporada de FC Mobile 24. Y pues bueno, esto es un poquito así irrelevante, pero oye, noticia es noticia y esto sí está confirmado. Hay una liga en la cual, pues sí, básicamente es una fuente confiable. Y te dejo si quieres el link en los comentarios, qué sé yo, pero sí es noticia importante. Y antes de irme, también confirmar de que la actualización de la próxima temporada de FC Mobile 24 va a estar pesadita. Aquí otra vez FC Mobile News informando desde su cuenta oficial de Twitter. Última hora, la nueva actualización de la aplicación para FC Mobile será bastante grande. Fuente EA Lerch Community Manager. Y luego en los comentarios preguntando si esta actualización, porque sí, va a ser una actualización, va a pesar más o menos 2 GB más o menos. Y al parecer sí, entonces iba a ser algo bastante pesado, pero era algo que se tenía en cuenta dado el caso de que pues a final de cuentas en la beta ya se veían todas las novedades que íbamos a ver en la próxima temporada. Así que pues bueno, es entendible, ¿no? Espero, lo sé. Y dentro de 4 horas, o sea, cuando llegue el reinicio, vamos a estar reclamando nuestro último jugador de este evento de fichajes misteriosos de 108 a 110 para que el día de mañana ya tengamos disponible a Nesta Icono, Prime de GRL 114 y el Super Retro Stars de 116 de media totalmente gratis. Así que a final de cuentas son también muy buenas recompensas, muy buenas noticias. Y pues nada, dejarme en los comentarios qué jugador de 116 quisieras tener en tu equipo. Hoy se desbloquean más partidos destacados en esta ocasión de la temporada 2021-2022, en donde vamos a poder tener más de estos puntos de ojear, para ser exactos, pues 300 puntos nuevos. Y ya simplemente nos estaría faltando una última actualización de este apartado de partidos de hito para reclamar otros 300 puntos y finalmente ya reclamar esta bandita del capitán, que pues sabemos de que con esto podemos reclamar alguno de estos 3 iconos que estamos viendo en la pantalla: Raúl, Zanetti o el propio Gerard. Así que bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y adiós.